de puro limón. Aire y ya sale ahí en el... Mira todos esos limonajes. ¿A que sí? Sí, son un montón. ¿Dulce? Está malo. No está muy bueno. Pero mira que tío como tiene y tiene flor aparte. O sea, tiene flor. No, todo el tiempo está flor. Dando. ¿Sí? Sí, ¿verdad?
ahorita como grupo. Ahorita quiero ir a ver a todos. Ahí estará. Este es de la tienda para allá, ¿verdad? ¿Quieres ahorita? Quiero ver. Ah, ¿quién lleva limones? ¿Lleva limones o quién lleva limones? No, sí. ¿Qué es el que más comen esos, güey? ¿Has de comer la fruta de tu pan? Uh-huh. ¿El maíz? Sí, el maíz, sí. Este ya, este naranja, solamente que sube es como... ¿Cómo? ¿Alguien comió ahí? ¿Estuvieron comiendo? Oh. Allá porque sí se puede mancharte. Uh-huh. Es que este mancha, es que el tiene que manchar. Wow, mira. Mira. Es el corte del plátano. Plátano macho. Plátano macho aquí en. Mira este, tío. Mira este es doble. Sí. ¿Ya lo vio? Mira. Aquí en Veracruz. Mira. Sí. No manches. Voy a grabar una mata con un plátano. Sí. Ah, mira, mira, racimo, cuate. Ya está. Ya está la mata y ahí tiene el racimo en el video, ¿lo viste? Ese de ahí. Ajá. Ajá. Lo voy a grabar de cerquita para a ver. Y acá está uno, pero más tierno. A ver. Quiere grabar otro, pero ya está más bien ardiendo con tú. Ya hay otros que vienen ardiendo. Ah, que viene ardiendo acá. Ya que viene ardiendo. Es una bellota rojita aquí, madre mía. Empieza a tirar su ladrillo. Ah, pues ahorita vamos a grabar, hacer una cámara.
aguacate. ¿Es el aguacate? Ajá, aguacate, está por acá, sí. ¿Sí? No, el tiempo. Ahorita no hay tiempo. Mire, ni parece. A medio kilo. Aquí se da todo. No, es lo que le venía diciendo a mi primo, si y también había aguacate por acá. Sí, ahorita no es la temporada. ¿No es la temporada? Acabó, no, nada. Ya se acabó. Aquel palo grandote que está allá también es aguacate. Mira. ¿Ah, sí? Es grandotote. Aquel que se ve también, ¿no? Y el que está hasta allá es el mango. Esta es la misma parcela. Ah, y el mango. Esta es la misma. Esta parcela, es la misma. De aquí a... Sí, porque ellos tienen su salida allá a la, rodada. Aquella es la calle. Ajá. Y por donde se metieron ahí es camino no traen particular. Una bolsa. Por eso fue que se lo pudo ver el dueño. ¿Y con qué cortan los plátanos? Con machete. ¿Con machete? Con machete. Ah, órale. Ah, sí, pues digamos da un fruto y lo cortan, ¿verdad? Desde abajo. No, de aquí. ¿Ah, sí? De aquí. Y vuelva a dar, digamos, corta. No, este ya no. Este ya no. El que da los higos que bota. Ah, los que bota. Ah, sí. O sea, ese ya lo botan. Este ya lo bota y este mantiene a eso. Mantiene a eso. Van saliendo los nuevos. Ah, van saliendo los nuevos. Son los nuevos con los que dan. Sí, ya la que da ya se muere. La mata y ya. Mira, esos nuevos son los que dan, mira, esos, mira. Esos son los que están dando. Esos nuevos son los que dan. Me hubiera querido antes que me resbalé, pues mira aquí, salí de la cámara. No, qué me golpeé otra vez, mira. Estos son los que dan, todos estos, mira, esos hijos, todos esos, esos son los que dan. Sí, aquí nada más, esta mata da un racimo nada más. Tienes y lo quitas y ya... El hijo que da, viene otro, esa ya es otro, producto, exactamente, de ese. ¿Y cuánto tiempo dura para que haga su fermentación de que salga los plátanos? De que se siembra, de que se siembra, a la a que pare se lleva 7-8 meses, sí, ocho meses. Meses lo máximo. O sea, a que para. Ajá. O sea, que para su bellota. Sí, sí, y ahí sí. Ya la bota y se lleva, dos meses. Se lleva 2 meses o 3 meses para llegar llegarlo. Sí. El producto. El plátano que lo siembras da luego al año. Porque sí. Ahí es la naranja o el limón, porque no, esa 4 o 5 años para que sí, sí, para que dé el fruto, el limón. Sí, el limón. Este también. Da al año, este lo siembras al año. Y al año da. Ajá. Este al año, pero a veces se adelanta. A los 9-8 meses ya está pariendo. Órale. ¿No traen, una bolsita por ahí? No, güey. Échale. Así no, nosotros vamos para allá y nos admiramos de allá. Sí. Allá vemos a manzanas, todo ello.